Hola, estimados aficionados a los teclados musicales. Esta no es una reseña crítica o un análisis de lo que podría ser el teclado Yamaha PSRE 463. No. Aquí solo muestro el teclado y hablo un poco de las funciones que tiene. ¿Por qué? Pues ya que me lo compré y que el amigo Alfonso Rubio me pidió que lo mostrara, entre otras personas que visitan mi canal, pues heme aquí. Leo algo que está escrito en la página de Yamaha. El PSRE 463
es el mejor teclado de iniciación para interpretar cualquier estilo de música, desde los últimos éxitos hasta tus favoritos en vinilo. Con 61 teclas sensibles a la pulsación, potentes altavoces incorporados y funciones profesionales fáciles de usar como controladores de directo asignables, Quick Sampling, Groove Creator y grabador de audio USB. Bueno, 61 teclas, menos que las que tiene un teclado clásico, pero esto lo compensa con un montón de funciones para crear música. Cualquier canción de los 80, 90, usted la puede tocar con este teclado o realizar una versión. Quick Sampling, esto es que tú grabas un sonido, por ejemplo silbas, lo grabas y luego se lo metes al teclado y él coge ese sonido y lo adapta a cada nota musical. Muy bien, muy entretenido. Groove Creator, esto es que puedes mezclar músicas, trabajar con las pistas musicales, es entretenido también para el que le guste. Y grabador de audio USB, es que puedes grabar lo que tocas. 758 voces de alta calidad, muchas de ellas no las vas a utilizar en la vida. Por ejemplo, el sonido de unos pasos, el sonido de un grillo, cualquier cosilla que puedas imaginar, aquí tiene ese sonido. Y 48 notas de polifonía. Y luego insiste en que tiene Quick Sampling para grabar un sonido y luego jugar con él, Groove Creator para que te pongas a hacer mezclas como un DJ, grabador de audio 80 minutos máximo. Los altavoces son de 6 vatios, que están bien, no dan para tocar en un coro, como comenta una persona que se lo compró, pero oye, tú le puedes enchufar unos altavoces, me refiero un amplificador y unos altavoces, y que te escuche cualquiera y se acuerde de tu padre. Conectividad con audio y posibilidades MIDI. Efectos DSP y rueda de inflexión de tono. Una cosita que está por la mano izquierda, la mía. La mueves a la vez que tocas una tecla y juegas con ese sonido. Entrada auxiliar para conectar y tocar con tus canciones favoritas. Función de arpegio. Esto es cuando sacas tres o más sonidos musicales de un instrumento rápidamente o de forma rápida. Arpegio. Lo puedes hacer con este teclado. Sonidos de todo el mundo para crear cualquier tipo de música. Las posibilidades son infinitas, dice aquí. Captura cualquier sonido usando la entrada auxiliar y reprodúcelo desde el teclado. Ese es el Quick Sampling, que es muy fácil de utilizar, según dice aquí. Pues sí, señor. DJ. Haz música como un DJ. Puedes interpretar los últimos estilos musicales en el teclado como un DJ. Con un ritmo, modifica el groove, ajusta la mezcla y que empiece la fiesta. Pues sí, señor. Tiene 758 voces de instrumentos. Algunos no son instrumentos, son sonidos. Una banda de acompañamiento en tiempo real, 235 estilos de acompañamiento, casi nada. Y bueno, se repiten las funciones aquí. Es interesante que lo puedas enchufar o conectar a distintos aparatos. Puedes grabar tu actuación en un pendrive. Aquí lo dicen pendrive. Al terminal USB to device. Y también transferir datos desde tu PC. Conéctalo a dispositivos portátiles u ordenadores para aún más posibilidades. Puedes
incluso grabar tus interpretaciones en el ordenador o un teléfono inteligente o la tablet. La conexión a tu dispositivo añade una nueva dimensión de control MIDI con las aplicaciones. Particularmente estoy contento desde el primer momento. Me vino limpio, sin usar, sin polvo, sin señales de haber sido expuesto. Y estoy contento con él. Por el precio que tiene, me parece que reúne una serie de funciones muy interesantes para los amantes de los sonidos electrónicos o la música de los años 80 y 90. Me gusta. Tiene un precio asequible, ahorrando un poco cada mes. Puedes juntar un dinerillo con el que comprártelo. Tiene unas medidas bastante considerables. Mide la mesa o el sitio donde lo vas a colocar antes de comprarlo para ver si puedes tener un espacio en tu cuarto, si es pequeño, para un aparato así de esas dimensiones. Señores, este es un producto diseñado y creado en Japón, pero actualmente lo fabrican en China y ellos lo señalan en la caja. Esto está diseñado y creado en Japón, pero fabricado en China para ahorrar costes. Todos lo sabemos. Yo recuerdo, tengo un buen recuerdo de las cosas hechas en Japón. Eran buenísimas y te duraban para media vida o toda ella. Compañeros, con las cosas hechas en China, espero que este aparato haya tenido un control de calidad, seguramente, por japoneses y esté bien hecho por dentro y me dure. No tenga la obsolescencia programada esa, que un aparato a los 4 o 5 años hay una pieza o algo que deja de funcionar, para que te tengas que comprar otro. Espero que me dure bastante, igual que mi vida. Y me despido hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene. Que tengan ustedes un día agradable. Consideren que esto no es un análisis, una crítica sobre el teclado. Nada, nada de eso. Es solamente mostrarlo a unos amigos que tengo aquí en YouTube y a 4 compañeros que estén interesados en ver un poco por encima un teclado Yamaha. Yamaha. Parece que tiene tilde la primera A y la última. Yamaha. Mazinger Z. Mazinger. El programa que viene, si es que hay un programa que viene. Que tengan ustedes un día. Adiós. ¡Planeador abajo!